Espero que todas se encuentren súper muy bien. Bienvenidas una vez más a mi canal. Entonces, el video del día de hoy se trata, como ya lo vieron en el título, se trata de mis favoritos del mes de agosto. Ya estamos en septiembre y el año ya voló. O sea, literal voló este año. Ha pasado súper rápido. Entonces, les voy a mostrar mis productos favoritos. Tengo de todo un poco del mes de agosto. Hace mucho que no hago un video de estos y sé que hay muchas de ustedes que les gusta este tipo de videos. Así que vamos a comenzar. Es que me veo un poco blanca. ¿Estaré muy blanca o no? Creo que ahí está mejor, espero. Pero bueno, vamos a comenzar con Pandora. Y para las chicas de Aruba, este jueves 8 de septiembre, Pandora en Paseo Herencia tiene un evento de aniversario. Entonces, si alguna de ustedes les gustaría ir, Pandora me está dando dos invitaciones. Así que tengo dos invitaciones para algunas de ustedes. Si de casualidad quieren ir conmigo o simplemente quieren ir al evento, déjenme su nombre en los comentarios. Del año pasado fui al evento de apertura y fue muy padre. Fui con mi mamá, mi hermana, mi mamá y Fanny también vienen conmigo esta vez. Y sí, la pasamos muy bien y hablando y viendo las cosas de Pandora y así es muy divertido y conoces más personas. Entonces, si alguna de ustedes les gustaría ir, nada más déjenme un comentario diciendo que quieren ir y estaré sacando la ganadora al azar. He estado usando mucho son estas tres cosas. Primero es el anillo de moñito. De verdad que es muy bonito, se me hace delicado y me da mucho miedo de perderlo porque yo pierdo mis cosas fácilmente. Entonces pongo extra atención en mi anillo, pero de verdad que es muy bonito y es algo que he estado usando desde que lo tengo, lo he estado usando todos los días. Otra de las cosas que he estado utilizando como loca o desde que lo conseguí lo estoy utilizando es esta pulsera que es de su Essence Collection. El charm es love o amor y de verdad que me gusta mucho. Tengo la otra pulsera pero se me hace como más elegante, entonces esta una también es más fácil de poner, pero me gusta mucho, no sé, es como, siento que va con todo, como ahorita nada más estoy como en un t-shirt y siento que queda perfecto. Y no pueden faltar los aretes, que estos son en Pandora Rose. Es en forma de corazón, son chiquitos pero muy bonitos. De verdad que a mí me tienen encantada. Y todas las otras cosas de Pandora me gustan, pero digo, eso es lo que literal he estado utilizando todo este tiempo, que es el anillo, la pulsera y los aretes. Ahora vamos a pasar al maquillaje. Tengo varias cositas. No tengo una orden específica, así que simplemente les voy a ir mostrando. Y creo que voy a comenzar con cómo me pinto las cejas, que es esta pomada o gel de Anastasia en Soft Brown. ¿Sí, Soft Brown? Sí, Soft Brown. Es así. Entonces sí, se ve muy oscuro. O sea, aquí se ve muy oscuro, pero al momento de pintar no se me hace tan oscuro. Es bastante suave, la verdad. Lo primero que hago es que con esta brochita de Sedona Lace, esta es en EB17, peino la ceja y también aquí está el otro lado de la brocha para poder pintar, pero esta, no sé, no me gusta, es como muy grueso, no sé, no me gusta. Entonces, luego tomo de la pomada o el gel con esta brocha que es Sedona Lace en EB23 y es así, no sé, se me hace súper fácil para pintar y todo. Entonces sí, estas tres cositas utilizo para hacer. Vamos a pasar a mis labios, que hace poquito subí un Snapchat y en serio que nunca me habían preguntado tanto qué color de labial tengo. Me preguntaron muchísimo, entonces les voy a mostrar. Creo que ya les había dicho antes, pero por si acaso, aquí les va. Lo primero que hago es delineo mis labios, no los relleno, no los lleno, simplemente delineo. Y este es con este lápiz, este delineador de MAC, que es en Plum. Entonces es así, es un color no tan suave pero tampoco tan oscuro, o sea me gusta, es como, se me hace que este color de labios puede ser como para el día a día, no se me hace exagerado pero tampoco suave. Y de los labios lo que utilizo es este labial de MAC que se llama Spirit y es un color muy bonito. Pero el secreto, lo que descubrí que lo hace como más bonito, es que bueno, después de delinear mis labios y de aplicar el labial Spirit, aplico un poquito de polvo traslúcido, sea de NYX, sea de ELF, cualquier polvo traslúcido que tengan, nada más lo aplico un poquito y le da como este efecto así como mate, pero suave. Es que no se ve mate, pero no sé, me gusta, creo que se ve bastante bonito. Y muchas me han estado preguntando por esto, entonces simplemente es este combo que utilizo. Vamos a pasar a rostro, tengo varias cositas para el rostro. Lo primero es esta brocha de ELF, perdón, es esta brocha de ELF que no tiene un nombre o un número y no recuerdo si en el paquete que venía tenía un nombre o algo, pero es esta de aquí y me gusta mucho para hacer o el contorno o aplicarme rubor o bronceador.
Traté de aplicarme iluminador con esta brocha, pero no fue tan bien. O sea, sí va, pero no me gustó mucho. Para mí es súper versátil y la utilizo en todo. Vamos a hablar de uno de mis tópicos últimamente súper favoritos, que es de cómo brillar, o el iluminador, cómo estar brillando. Y el que he estado utilizando bastante estos últimos tiempos, estas últimas semanas, es este de Wet n Wild en Catwalk Pink en 320. Es así, de verdad que me gusta. Tiene diferentes tonos, bueno, tiene 4 tonos. Y normalmente los mezclo todos o uso los primeros dos, son los que mezclo porque son los más claritos y siento que brillo más. Entonces sí, me gusta mucho. Lo aplico con una brocha chiquita, como una brocha de difuminar. Entonces siento que se nota más. Si lo aplico con una brocha grande o una brocha normal con la que aplicas iluminador, no siento que me da este efecto. En cambio, si lo aplico con una brocha chiquita, sí siento como que se marca, y luego con mis dedos simplemente difumino para que no esté una línea de brillo y ya. Pero sí recomiendo este iluminador, más que es económico, súper grande. Esto no sé cuánto durará, pero me imagino que mucho porque es mega grande. Vamos a pasar al bronzer y al contorno. He estado utilizando mucho este bronzer. Este lo tengo desde hace un buen tiempo, pero ahora estos últimos meses quiero decir que lo he estado utilizando mucho, que le he estado sacando provecho de lo que me costó, porque saben que las cosas de MAC son algo caritas. Pero es muy bonito, no sé, es como suave, el color es suave. Entonces sí, me gusta mucho, lo tengo en este momento también. Es un bronceador que me gusta mucho, se llama Golden Rinse y es de alguna colección de MAC, no recuerdo cuál. Entonces sí, es de alguna colección limitada. Y chicas, para el contorno, esto me tiene enloquecida. Y hay un producto de Wet n Wild, también era así, o es así de grande, y que un lado es claro y otro lado es oscuro. Y lo compré en Puerto Rico y se me cayó y se rompió de una vez. Entonces sí, eso también me estaba gustando mucho. Entonces ya no te aplicas, normalmente yo me aplicaba como alguna crema o corrector oscurito para hacer el contorno, pero ahora últimamente solo estoy utilizando polvo y estoy utilizando este de Revlon en Infalible, es en el 815, este es el tono, creo que tienen diferentes o 3, no sé. Pero bueno, más que nada utilizo la parte oscurita para el contorno, y aquí hay iluminador, pero la verdad no utilizo esto. Simplemente esto, y es lo que he estado usando últimamente para hacer mi contorno. Y para terminar, lo que tengo de rostro es este Setting Spray de NYX. Desde que lo tengo, lo he estado utilizando mucho, o más bien todos los días. No, bueno, las veces que me maquillo, me aplico esto. Y es chiquito, pueden ver, es chiquito, pero siento como que no se acaba, siento que tiene mucho, no sé. Y eso que yo me aplico mucho, no es como que uno y dos, ya no. Yo me aplico como que si quiero que todo el rostro tenga. Y igual, todavía tengo mucho, entonces sí, me ha gustado mucho este setting spray de NYX. Y mi próximo favorito, ya hasta me lo terminé, que es esta vela de Bath & Body Works en Sweet Pea. Y en serio que huele súper, súper rico. Si no estoy mal, es una de sus velas populares, es una de sus velas famosas. Entonces, y esta es una vela chiquita. Ahora se imaginan una vela grande. Mi cuarto con esta vela chiquita huele súper rico. Bueno, mi cuarto es chiquito también, pero en serio que huele rico. Y todos los días me gusta nada más prender la vela. Y nada más el aroma, todo es muy rico. Ahora se imaginan con una vela grande. Aquí va a oler súper delicioso. Las voy a invitar a todas a que vengan a mi cuarto. Entonces sí, ya quiero ir a comprar otra vela de Bath & Body Works. Si hay alguna que me recomiendan o cuál es su vela favorita, el aroma, déjenme saber, porque sí, estoy como ansiosa ya por tener otra vela de Bath & Body Works. Pero esta vez voy por una grande. Y bueno, muchachas, ahora les voy a poner 2 a 3 canciones favoritas, o una, no sé. Voy a poner 3 canciones que últimamente he estado escuchando mucho. Entonces aquí les va la primera. Por ti.
chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mis favoritos del mes de agosto. Déjenme en los comentarios cuáles han sido sus favoritos o productos de maquillaje, canciones, accesorios, ropa, qué es lo que les ha gustado o están obsesionados en este momento. Y miren, tengo esta t-shirt, camiseta que mi prima me regaló. Creo que lo compró, ¿dónde lo compró? Creo que en Panamá. ¿Panamá o no? Chica Silvia, ¿dónde la compraste? Pero miren, tiene estas brochas así de la máscara. Miren, va hasta aquí. Y sí, me gusta mucho. Ella también tiene una. Y bueno, sí. No sé si ya se las había mostrado, pero se me hace que está muy padre. Para las chicas que amamos el maquillaje, comprenderán que me gusta mucho esto. Entonces, muchachas, no olviden pasar por mis redes sociales, mi segundo canal, el blog, todo en la cajita de información o en la cajita de descripción, como lo llamen. Gracias a todas por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Bye.